la palabra a la diputada Estela Hernández. Quiero recordarle a todos los diputados y diputadas que en aproximadamente 15 minutos vamos a votar, que rechequeen logueos y VPN. Gracias, diputada Hernández, en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente, compañeros, compañeras. Bueno, en principio decirle, como ya dijeron otros diputados y diputadas, agradecerle la paciencia que ha tenido durante todas estas horas y el equilibrio que ha podido lograr frente a la marcha del capricho a la que nos hemos sometido todos los diputados y diputadas, escuchando agresiones, agravios de todo tipo, con mucha paciencia, porque lo que a nosotros y nosotras realmente nos importaba era poder estar tratando esta ley, que era lo importante, era para lo que estábamos acá y no para lo que nos quisieron hacer ver y mostrar para afuera, para la tribuna, como suelen hacerlo, que íbamos a tratar temas que no estaban en el orden del día y que nunca dijimos que íbamos a tratar. Pero creo que el tema de no sesionar no fue de hoy, pese a las 8 largas horas de labor parlamentaria, sino que ya hacía una semana que lo venían diciendo por todos los medios en los que pudieron tener un micrófono, que no iban a sesionar porque estábamos violando un reglamento, y no obviaron decir que estamos en medio de una pandemia terrible que está costando vidas. Mucha gente está muriendo por esta pandemia, mucha gente se está infectando, y ellos y ellas, con absoluta y total irresponsabilidad, sin usar barbijos, estando amontonados, quizás caminando por todo el recinto, poniendo en riesgo no solo sus vidas y su salud, sino también la de los empleados y empleadas legislativas, a las cuales agradezco el haber estado y haber tenido también que soportar esta situación que los pone en riesgo. A nosotros y a nosotras nos importaba esta ley porque, por ejemplo, yo pertenezco a una provincia, la provincia del Chubut, que es una provincia en la cual el turismo es el tercer ingreso de la provincia. Es una provincia que tiene muchísimas zonas turísticas como Puerto Madryn, con el avistaje de ballenas, como Cordillera, con el centro de esquí La Olla, como muchas ciudades, pequeñas ciudades cordilleranas como Lago Puelo, Trevelin, a las que el turismo es sumamente importante, es quizás su mayor fuente de ingreso. Y para nosotros y nosotras eso era lo importante. Con el diputado Petri, al cual agradezco muchísimo el trabajo enorme que ha realizado en la Comisión de Turismo, la cual integro, y otros diputados y diputadas, hemos trabajado mucho en esta ley. Quizás no sea la ley que contemple absolutamente todos los puntos que nosotros y nosotras hubiéramos querido, pero seguramente vamos a seguir trabajando en lo que falte. Pero era necesario, absolutamente necesario, que sea hoy que se apruebe esta ley, porque muchísimas personas, trabajadores, trabajadoras del sector turístico, gastronómico, estaban esperando este punto de arranque para que el turismo, que fue realmente la actividad que primero dejó de trabajar y quizás la última que se vaya a recomponer, tenga un punto de inicio a la reactivación. Y esta ley, que es de sostenimiento y de reactivación justamente productiva de la actividad, es una ley inclusiva, porque no solo abarca las pymes, abarca los alojamientos, los hoteles, las hosterías, las cabañas, las agencias de viaje, los transportes, los servicios turísticos, los servicios profesionales, los guías e instructores, turismo de salud. O sea, es absolutamente abarcativa, es prorrogable por 180 días, pero se puede prorrogar de acuerdo a cómo la pandemia se vaya desarrollando. Tiene beneficios en cuanto a la reducción del pago de contribuciones patronales al sistema previsional,
también salarios complementarios abonados por el Estado Nacional, los ATP, asistencia económica para titulares de micro y pequeñas empresas, tiene turismo para tercera edad, medidas fiscales, impositivas, créditos a tasa cero. Creo que es un inicio enorme, enorme para la actividad y que se ha trabajado muchísimo, no solo en diputados, en el cual se pudo unificar más de 13 proyectos, sino también en el Senado, en el que también más de 11 proyectos fueron trabajados, y seguramente vamos a seguir haciéndolo en pos de esto, del crecimiento de la actividad. ¿Por qué? Porque es lo que queremos hacer, porque queremos beneficiar a cada uno y cada una de los trabajadores y las trabajadoras del sector. Por eso creo que todo esto que nos pasó hoy durante tantas horas de estar escuchando todo lo que hemos escuchado, viendo la irresponsabilidad con la que se han manejado, creo que no les ha interesado el sector, pese a que tanto decían que les interesaba el sector del turismo. Cuando uno no se sienta a debatir, cuando uno no se sienta a proyectar, cuando trata de prevalecer la televisión, los canales, las notas, para tener esos 5 minutos de fama que creen tener, es porque realmente el sector no les interesa. A nosotros y a nosotras sí nos interesa este sector, el sector cultural, todos los sectores que se puedan estar reactivando, y por eso estamos acá y vamos a seguir estando todas las veces que sea necesario. Pero también, como recién dijo un diputado, necesitamos turistas que estén sanos. Diputada, y para que haya turistas que estén sanos, largamente pasada, tenemos que cuidar. Sí, señor presidente, ya termino. Sé que ha pasado mucho tiempo. Necesitamos turistas sanos y para eso tenemos que cuidarnos y seguir sesionando de esta manera responsable, porque sí se puede hacer. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.